alcalde, corporación municipal, junta de cofradías, invitados, vamos a comenzar el acto del pregón de la Semana Santa, que es el inicio oficial de la misma. Como es costumbre, en primer lugar, el presidente de la Junta, don Juan Ramos Pérez, leerá la semblanza biográfica del pregonero de este año, don Manuel Zaragoza Aldeguer. Señor cura párroco, don Reyes, don Rafael, señor alcalde, Junta Mayor de Cofradías, pueblo general. Con el desfile de nuestras bandas cada año más reconocidas y con el tradicional traslado de estandartes, damos comienzo a la Semana Santa 2016 y lo hacemos dando paso al pregón. Este año corre a cargo de don Manuel Zaragoza Aldeguer. Siendo mayor de dos hermanos, nació un día de la cruz del año 1965 en este hermoso pueblo de Guadamar. Si bien sus padres, Manolo y Luisa, tuvieron que marchar por motivos laborables a Barcelona, donde cumple su primer año de edad, luego pasan a regentar un negocio de pastelería en San Feliu de Llobregat, donde desde pequeño trabaja con el obrador familiar y atendiendo al público. Cursa estudios de EGB de bachiller en el Colegio Virgen de la Salud y COU, en el Instituto de San Feliu. Empieza estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona, compaginándolos con el trabajo en el negocio familiar. Cursa hasta tercer grado de carrera en Barcelona, trasladando junto con sus padres su residencia al campo de Guardamar. Termina la carrera de Derecho en la Universidad de Alicante, obteniendo titulación de posgrado en la Escuela de Práctica Jurídica y en Gestión de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborables, empezando su ejercicio de profesional en la ciudad de Alicante. Ejerce como concejal electo en este municipio durante los años 1999 a 2007, compaginándolo con la segunda legislatura en el ejercicio profesional, principalmente en el Partido Judicial de Orihuela. Actualmente tiene despacho abierto en Guardamar y en Torrevieja, ejerciendo como profesional liberal en las ramas de Derecho Administrativo, Laboral, Civil y Penal. Está casado con María Teresa Restoy Ortiz y es padre de cuatro hijos, Miriam, Santiago, Gabriel y Ana. Ha sido pregonero en las hogueras de San Juan de Guardamar, de las fiestas en honor a la Virgen de Fátima de nuestro campo y también en la Asociación de Belenistas de nuestro pueblo. ¿Manel? Reverendo señor cura párroco Reyes Rodríguez Rufete, reverendo señor don Rafael Sánchez Penalba, alcalde de Guardamar don José Luis Sáez Pastor, corporación municipal y demás autoridades, presidente y demás miembros de la Junta Mayor de Cofradías, miembros del Patronato de la Pasión, cofrade mayor don Juan Ríos Rastoy, cofrades y costaleros, guardamarencos, vecinos, familiares y amigos. Mis primeras palabras, aunque suene retórico, deben ser de agradecimiento a quienes pensaron en mí para brindarme el honor de pregonar en este año de la misericordia la grandeza de la Semana Santa de este rincón del Mediterráneo, de nuestro querido Guardamar. Debo confesar que cualquiera de ustedes podría expresar con mucha más solvencia que yo lo que es y representa nuestra Semana Santa. Muchos han sido mis años de ausencia en tierras catalanas. En mi caso, como dice el poeta, mi infancia son recuerdos. Mi Semana Santa infantil son recuerdos de un obrador de pastelería en tierras lejanas, donde cada celebración tenía íntimamente asociado un dulce tradicional. Y mientras las calles de este hermoso pueblo, primavera tras primavera, se llenaban del redoble de tambores y el sonar de cornetas, los días previos a la Semana Santa
la pastelería familiar lucía un delicioso y original espectáculo. Pasteles y figuras de chocolate, algunas de tanta complejidad que eran verdaderas obras de arte, iban tomando forma y luego tomaban los escaparates de nuestro comercio. Mi padre se afanaba con las mezclas de chocolates, azúcares y almíbares, mientras mi madre envolvía aquellas figuras con celofanes y lazos de terciopelo. Me refiero a las populares monas de Pascua. El bullicio del negocio familiar llenaba mi mundo. Las plumas de colores eran palmas blancas, las vestas y capirotes, delantales y gorros blancos, los tronos, figuras de mil colores, todos a una para que ningún ahijado se quedara sin su mona de Pascua. Una familia trabajando unida en la esperanza de ganar el merecimiento de un futuro mejor. Mis padres, siempre con la idea de volver a esta tierra, algo que felizmente consiguieron. La variante catalana de la mona de Pascua surgió como una evolución de la mona tradicional típica en toda la provincia de Alicante. Y aunque actualmente solo tengan de parecido el nombre, tienen un origen común. Esta tarta de bizcocho empezó como una mona de bollo típica a la que se le sustituyó el huevo de gallina por uno de chocolate, combinando la tradición local con las tradiciones de Semana Santa en Europa. Si bien su nombre de origen árabe es una de tantas herencias de esta ancestral influencia en nuestras tierras y procede del término muna, que significa obsequio, provisión de la boca, un regalo en forma de alimento dulce que los moriscos hacían a sus señores para celebrar que la cuaresma había finalizado. La severa y rigurosa abstinencia que antiguamente caracterizaba este periodo introdujo entre los cristianos la costumbre de bendecir el sábado santo todos los huevos recogidos desde el miércoles de ceniza para repartirlos entre los amigos el día de Pascua. En algunos lugares se pintaban de rojo en recuerdo de la sangre derramada por Jesús. Este dulce tradicional simboliza que la cuaresma y sus abstinencias han terminado, y el huevo, sea fruto de gallina o de chocolate, se utiliza como símil del principio de la vida. En tierras catalanas, el padrino regala la mona a su ahijado el domingo de Pascua y la familia se reúne para degustar tan estupendo postre, como nosotros nos reunimos de forma especial el lunes de Pascua en el canal del tío Batiste, con la mona y el chocolate en el capazo. En aquella tierra de providencia para mis padres, tierra de mi juventud, no salían pasos a la calle, no sonaban cornetas ni redoblaban tambores, no se mecían palios ni imágenes, lo religioso era mucho más íntimo y personal. Pero no he venido aquí a contar mis recuerdos y añoranzas. Mirar hacia atrás a veces produce melancolía y nos aviva las ausencias que en fechas señaladas se hacen más evidentes. He venido aquí como heraldo en este tiempo de cuaresma a anunciar la muerte y resurrección de Jesucristo, a anunciar que la muerte ha sido vencida y que nada nos puede separar del amor de Dios. Vengo a pregonar la Semana Santa de Guardamar, Semana Santa única, espectáculo vivo, fervor callejero con tres actos centrales: la escenificación del prendimiento, el lavatorio de Pilatos y la calle de la amargura. Actos que son un elemento diferenciador de nuestra Semana Santa, muestra del carácter didáctico de estas representaciones. Gente del pueblo, familias que de generación en generación, año tras año, de padres a hijos, dan vida a los personajes de la Pasión. Mi relación más estrecha con la Semana Santa en Guardamar se asocia íntimamente con la familia de mi mujer, Maite Rastoy, madre de mis cuatro cada vez menos pequeños nazarenos, Miriam, Santiago, Gabriel y Ana, y con mi suegra Alfonsa Ortiz y su devoción por nuestro padre Jesús Nazareno. De su hermano Pepe Ortiz Morante, de imborrable recuerdo, y de cómo su paso dejó honda huella en todos nosotros, con su traje negro inmaculado y sus guantes blancos, al frente de la imagen, heredero este de su tío Isidoro Morante, en su día presidente de la cofradía, y que escondió en su casa al señor Alt, como se conocía a la imagen anterior a la actual del Nazareno, de donde fue retirada y destruida el 23 de julio de 1936.
la cual salió por última vez en procesión el 10 de abril de ese mismo año. Al igual que en el caso del Nazareno, la mayoría de los pasos y enseres se perdieron en ese nefasto año, pero gracias al tesón de los cofrades se pudieron reconstruir hermandades, reponer imágenes y volver a realizar las tradicionales escenificaciones. 9 son las cofradías o hermandades que tenemos actualmente en Guardamar: la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Cofradía de San Juan Evangelista, la Cofradía de la Virgen de la Soledad, Cofradía Penitencial de la Santísima Virgen de los Dolores, la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída, así como la Cofradía del Santo Sepulcro y Hermandad de la Flagelación. Recientemente se ha unido el paso de Jesús triunfante y la imagen del ángel de la resurrección. Tampoco podemos olvidar la Centuria Romana, sociedad compañía de lanceros que abre las procesiones y participa en las escenificaciones tradicionales de la pasión y muerte de Jesucristo. Destacar como guardamarenco el orgullo por la labor desinteresada de los miembros de las distintas bandas de cornetas y tambores, ya que casi todas las cofradías poseen la suya propia, nutrida de miembros de la cofradía, en muchos casos niños y menos niños que dedican su tiempo a la música, al igual que la agrupación musical de Guardamar y las distintas corales. Un especial reconocimiento a todos ellos de parte de este humilde pregonero. Con su permiso, paso a glosar la grandeza de la Semana Santa de Guardamar, referenciando un itinerario que comienza el Domingo de Ramos y en su mañana la calle del Rosario en dirección a la plaza de su mismo nombre se llena de colorido, niños y mayores con sus mejores galas, palmas y ramas de olivo al viento. Día grande, día de estrenos. Jesús toma la calle. Aparece la imagen de Jesús triunfante a hombros de los costaleros, arrastrar de pies y crujir de varales. Suena la campana, una vez más, después de 21 siglos, todas las primaveras, los cristianos recibimos la buena nueva. El siervo de Dios renacido viene a servir y a curar este mundo enfermo. Viene a dar testimonio del amor más limpio, más humilde, más generoso. Cerremos un momento los ojos e imaginemos a Jesús montado en un pollino. No tiene un ejército que le abra paso, ni una corte que lo acompañe. Su fuerza es su ejemplo y su palabra. Entra en la ciudad santa no esperando los honores de los reyes de la tierra. Todos nosotros, destinatarios de esa buena nueva, sabemos que entra en la ciudad santa para ser azotado, para ser coronado con espinas, para recibir una caña por báculo, para ser tocado con un manto púrpura como burla. Entra para subir al Gólgota, cargando con la cruz, la misma cruz que a la postre será su trono final en la tierra, siempre la cruz, la misma cruz que porta el Señor de la Caída o nuestro Padre Jesús Nazareno, la que termina siendo trono para el Redentor del mundo en la imagen del Señor del Monte. Permítanme que les lea unos versos de Santa Teresa de Jesús haciendo referencia a este trozo de madera en forma de cruz. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. En la cruz está la gloria y el honor, y el padecer, dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro para el cielo. Por la tarde, la procesión de las mantillas. Salen a la calle las cofradías de San Juan Evangelista y la Santísima Virgen de la Soledad. Mientras todavía resuenan los gritos matinales, «Hosana, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor», la oscuridad se apodera de nuestras calles. San Juan Evangelista, una de nuestras cofradías más tradicionales, con sus túnicas verdes, ofrecen sus palmas blancas a Jesús triunfante. Y detrás, la mujer guardamarenca, la madre, la amiga, la confidente, bajo palio, la Soledad. Y junto a ella, la cofradía formada exclusivamente por mujeres, vistiendo de negro y tocadas de teja y mantilla, flores, cirios, rosarios. Cuenta San Juan en su Evangelio:
Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego dijo al discípulo: «Hijo, ahí tienes a tu madre». Y desde aquel día, el discípulo acogió a la madre en su casa. A Juan, el hijo del trueno, el hermano de Santiago, el de Zebedeo, Juan, el discípulo que tanto amaba. Es aquí, al pie de la cruz, donde Cristo proclama la maternidad espiritual de María. En su soledad, la maternidad de la Iglesia madre de los creyentes, la Iglesia madre tuya y madre mía. La Iglesia como la mujer perseguida en tantos rincones, perseguida por esta sociedad que no la deja ser madre, ni esposa, ni virgen, porque ser madre es acompañar a este hijo que viene a una misión, es ayudarle a que cumpla la voluntad de Dios. Ser mujer, hoy en día, es reivindicar, como dice mi hija Ana, que hombres y mujeres somos iguales en derechos y dignidad. En una sociedad sobresaltada por la violencia de género, a todos nos compete el intentar liberar a tantas mujeres, hermanas, esposas, madres, de la pesada carga que les toca llevar. Y llegamos al Lunes Santo y con él el prendimiento. Por la noche, las túnicas blancas y las capas verdes salen a escena. Noche de procesión con la cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos y en la calle Mar, noche para deleitarnos con la representación del prendimiento. Jesús, que se encontraba con sus discípulos en el Huerto de los Olivos, es identificado al recibir el beso de Judas, una señal convenida y símbolo de su traición, y arrestado por el Sanedrín. Como tantas veces en nuestras vidas, un error lleva a otro error, una mala elección a otra, a un pecado sigue otro. Eso es lo que le sucedió a Judas. Quizá pensaba que bastaba con entregar al maestro, pero no era así. Al aceptar unas monedas para traicionarlo, quedó prendido en una red, y una vez atrapado, le será imposible la escapatoria. Primero le comprometerán para que conduzca a los soldados a prender a Jesús, y le ordenarán que le señale exactamente quién es, para que no pueda escapar en el tumulto. Y qué mejor saludo que un beso para que el perseguido quede señalado. Los hijos de las tinieblas son astutos y despiertos para sus maldades, mucho más astutos que los hijos de la luz. ¿Cuántas veces somos tentados por aquellos que viven en las tinieblas? ¿Cuántas veces en esta sociedad nos cegamos por el dinero? ¿O no pensamos en las reales consecuencias de nuestros actos? Judas se arrepiente cuando ya era tarde, cuando ya no había marcha atrás. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». ¿Cuántas veces nosotros mismos pasamos de largo haciendo propia esa misma expresión: «¿Qué nos importa a nosotros?». Y llega el Martes Santo, y este día procesiona la hermandad de la flagelación del Señor. Cristo, atado a la columna, es azotado por dos sayones, que a hombros de sus costaleros y a la orden de al cielo con él, tras el tañer de la campana, enfila la subida a la explanada del castillo, donde se representará el segundo gran acto de la Semana Santa de Guardamar, la escenificación del lavatorio de Pilatos. Permítanme que por deformación profesional me detenga utilizando esta representación para situarnos en la época y, sin lugar a dudas, en el juicio más importante de la historia, el juicio a Jesús. ¿Se han preguntado en alguna ocasión: ¿Jesús tuvo un juicio justo? Situémonos. Palestina, año 30 de nuestra era, en el banquillo de los acusados, un profeta judío. Roma y las autoridades judías contra Jesús de Nazaret. Los hechos por los que es investigado, dice ser rey, se le presume la comisión de los delitos,
de blasfemia judío y de la lesa majestad romana, al poner en duda por igual a las divinidades y a los representantes políticos. Primero, se plantean dos cuestiones procesales, una formal y otra de competencia. Tras forzar una supuesta confesión del reo, al reconocer que era Jesús rey de los judíos, el sumo sacerdote Caifás, por unanimidad, el gran Sanedrín, condenan al reo a muerte. Pero estos no eran competentes para ejecutar sentencias de muerte. Dichas ejecuciones estaban reservadas a la autoridad romana, por lo que envían a Jesús ante el procurador Poncio Pilatos. Pero él, de manera astuta, declina conocer el asunto, argumentando que Jesús es galileo, es de Galilea, y que dicho territorio está bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, con intención evidente de quitarse el problema de encima. Conducido ante Herodes, este no ve en su proceder delito alguno, indubio pro reo, que diríamos, y así lo devuelve a Pilatos con una capa púrpura, símbolo de la dignidad real, como burla por denominarse a sí mismo rey. Pilatos, ya con plena competencia para juzgarlo, con un proceder más militar que jurídico, comienza con un interrogatorio a Jesús, interrogatorio directo y público ante sus acusadores judíos y el pueblo reunido en la plaza. Jesús responde a Pilatos y se presenta una vez más como rey. A pesar del resultado del interrogatorio, Pilatos liga el destino de Cristo a un supuesto favor popular, sorteando así un caso que se le estaba complicando más de lo que él pensaba: liberar a Jesús o a Barrabás. Finalmente, tras los gritos de muerte a Jesús, suelta a Barrabás, cede a la presión del pueblo condenando al mismo y liberando al segundo. La pena que se le impuso fue la que establecían las leyes romanas para los delitos de lesa majestad, la crucifixión. ¿Quién eran ellos para juzgar a Jesús, para condenarlo a muerte, para ordenar su crucifixión? ¿Por qué no se defendió el Hijo de Dios? En palabras de Miguel de Cervantes, la libertad es el don más grande que dieron los cielos a los hombres, por lo cual se debe y se puede aventurar la vida. Dios mandó a su Hijo al mundo con una misión y probablemente, a pesar de que lo hizo hombre, no lo hizo del todo libre. La libertad supone la capacidad de decir no, pero sobre todo la capacidad de, como Jesús, decir sí al Padre, decir sí al mundo. Así llegamos a Miércoles Santo, y sin perder el paso sigue la semana, y al caer la noche, la escenificación de la calle de la amargura, el encuentro de Jesús con la Virgen, San Juan y la Verónica. Probablemente el momento más emotivo, propio y singular de nuestra Semana Santa, al escuchar el grito desgarrado de la Verónica: ya que no puedo aliviaros del peso con que os agobia esta cruz, dejadme al menos que enjugue el sudor que baña tu rostro. Y el consiguiente: oh portento, oh milagro, en el lienzo ha dejado su faz retratada. La Verónica, de la que no hablan los evangelistas, pero sí la tradición piadosa de la pasión del Señor, hace visible un acercamiento de lo evangélico a lo humano. De la piedad y ternura cristiana ante la necesidad por parte de los creyentes de tener la verdadera imagen del rostro de Jesús, la Santa Faz, el vero rostro de Jesús en nombre de mujer, la Verónica. Una vez más, la mujer, ofreciendo consuelo a un Jesús dolorido, cansado y afligido por el dolor, Santa Faz de sufrimiento. Al terminar la escenificación de la calle de la amargura, procesión con las imágenes intervinientes en el acto, nuestro Padre Jesús Nazareno, nuestro Padre Jesús de la Caída y la Santísima Virgen de los Dolores. Y así vemos pasar al Nazareno con la cruz a cuestas, camino del Calvario, acompañando al Hijo en cada caída la Virgen de los Dolores. Simón alivió el sufrimiento del Señor,
pero ¿cuántos son los que hoy en día no encuentran una mano amiga, un cirineo para sobrellevar sus penas? Hacen falta tantos cirineos, tantas manos amigas en nuestra sociedad. Y llega el jueves, y por la tarde, misa solemne de la Cena del Señor. Cristo se hace alimento para el mundo, se convierte en sacramento del amor, Eucaristía viva, la última cena y el primero de tantos banquetes. Él mismo era el pan, él mismo se hizo enteramente comestible, vino y agua brotando de su corazón. Así podemos ver la grandeza de Dios para con sus hijos. Su propio Hijo se hace alimento para el mundo. Este pan divino hoy lo encontramos en la Iglesia. Nunca faltará en su despensa y en su mesa el pan de Cristo, el pan que es servicio y entrega. Tampoco faltará en su bodega el vino que enamora, el vino de la libertad y la alegría, el de la amistad, ese vino que es la sangre de Cristo. Pero viendo las miserias que nos rodean, escuchando los clamores de tanta gente y conociendo su sufrimiento, nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente para todos y que el hambre se debe a una mala distribución de los bienes y de la renta. Son tantos los que llaman a nuestra puerta y les despachamos diciendo que tenemos la casa llena. La Iglesia invita a su banquete a todos los hambrientos y necesitados, a todos aquellos que encuentran en el camino, que nadie se sienta excluido. Dios se ha hecho banquete para todos. En palabras de un buen amigo, que nadie sufra de anorexia espiritual. Entra la noche y en el tránsito del jueves al viernes se hace el silencio. La cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte coloca a Jesús en la cruz, en su trono de madera, y el Señor del Monte toma la calle. La cruz es un tormento inhumano, un resumen de sufrimientos. ¿Hasta dónde llega la crueldad de los verdugos y la destrucción de las víctimas? Sufrimiento de Cristo y sufrimiento colectivo que Él quiso asumir, desde la sangre del justo Abel hasta la última víctima de la intolerancia. Así llega la crucifixión y la muerte liberadora, y así, inclinando la cabeza, expiró. Y así llega el Viernes Santo y la procesión general del Santo Entierro. Todas las cofradías, todas las luces, todas las vestas, todas las flores, todo guardamar con sus bandas de cornetas y tambores, y la pasión y muerte de Jesús en la calle en imágenes, libro vivo, estampa sobrecogedora y tierna, momento de reflexión al ver pasar la pasión y muerte frente a nosotros. Elocuente es el fragmento de la obra Contemplar la Pasión de Francisco Fernández Carvajal, que dice así: nos hace mucho bien contemplar la pasión de Cristo en nuestra meditación personal al leer el Santo Evangelio, en los misterios dolorosos del Santo Rosario, en el Vía Crucis. En ocasiones nos imaginamos a nosotros mismos presentes entre los espectadores que fueron testigos de esos momentos. Ocupamos un lugar entre los apóstoles durante la última cena, cuando nuestro Señor les lavó los pies y les hablaba con aquella ternura infinita, en el momento supremo de la institución de la Sagrada Eucaristía. Uno más entre los tres que se durmieron en Getsemaní, cuando el Señor más esperaba que le acompañásemos en su infinita soledad. Uno entre los que presenciaron el prendimiento, uno entre los que oyeron decir a Pedro con juramento que no conocía a Jesús, uno de aquellos que en la plaza oyó a los falsos testigos en aquel simulacro de juicio y vio al sumo sacerdote rasgarse las vestiduras ante las palabras de Jesús. Uno entre la turba que pedía a gritos su muerte y que le contemplaba levantado en la cruz en el Calvario. Nos colocamos entre los espectadores y vemos el rostro deformado pero noble de Jesús, su infinita paciencia. Todo esto lo podemos ver en Guardamar,
en esta procesión general del Santo Entierro y meditando sentirnos orgullosos de un pueblo que cuida y fortalece sus tradiciones, Semana Santa con identidad y raíces propias, orgullosos de lo nuestro, de un colectivo capaz de lograr grandes metas cuando somos todos uno y remamos en la misma dirección. Os pido que seamos mensajeros de esta tradición que en muchos casos, de forma oral, hemos recibido de nuestros mayores y que queremos transmitir a nuestros hijos, costumbres que se forjan con el ejemplo, con la conversación alrededor de una mesa repleta de vestas, tambores y cornetas, estandartes, y devoción a unas imágenes que forman parte del acervo, de las raíces de cada familia, de la devoción de un pueblo. Y finalmente llega el domingo y la procesión de la resurrección y el final de este pregón. Así, al amanecer del día séptimo, del día en que Dios descansó después de la creación, fueron las mujeres al sepulcro y lo encontraron vacío. La resurrección, el amanecer, la vida eterna, la gloria. Y de nuevo un año más, el encuentro de la Santísima Virgen y la procesión con San Juan, la Dolorosa y la Soledad. La imagen de la Inmaculada Concepción enlutada con el ángel de la resurrección y el Santísimo Sacramento. Y todo ello bajo una lluvia incesante de aleluyas de colores que, mecidas por el viento, por esa brisa matinal, llenan nuestras calles y plazas. Y la satisfacción por un trabajo bien hecho, colofón y broche a nuestra Semana Santa. Aleluya, aleluya. Permítanme que termine con un mensaje del Santo Padre Francisco. Acojamos la grandeza de la resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por la misericordia de Dios. Dejémonos amar por Jesús. Dejemos que la fuerza de su amor transforme también nuestras vidas. Y hagámonos instrumentos de esta misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz. Que así sea. Gracias por su atención y felices Pascuas.